llegaba. Otro intento. Arranca Gatti, cruza, perdón, García, cruza el sector medio. Va Agustín. Levanta la cabeza Agustín García. Buena habilitación para el número 7. Y el remate de Julián Romitelli a los 25 para poner el 2-0. García lo habilitó, Romitelli lo liquidó, 2-0. Julián Romitelli, 25 del primer tiempo, ganaba Singlar con ese bonito gol de Julián Romitelli. La combinación entre Agustín García, que había robado la pelota en el sector medio, y la habilitación para el diminuto delantero que vencía a Righetti, ponía 2-0. Ahí está, García roba, cruza el sector medio. Lo va a buscar Cámpora, lo está mirando Lucio. Levanta la cabeza, frena y ve la proyección y le queda el pase entre líneas para Romitelli. Ingresa por andarivel derecho Romitelli y con un certero remate lo bate a Righetti, poniendo a los 25 el 2-0. Singlar estaba logrando el pasaporte a la final del torneo de la Liga Deportiva de General Arenales. Con este 2-0 más la diferencia del primer partido, se hacía muy difícil, irremontable prácticamente, para Colonial de Ferré.